Las rendiciones cuentan de este último año abarca la producción de un libro de texto creado por la maestra de materias teóricas para la enseñanza alegre de una materia que es generalmente aborrecida por los estudiantes de música, teoría y solfeo. La maestra Montserrat Vela creó un sistema de enseñanza, un método, y me pareció que valía la pena publicarlo para que sea el texto oficial de los alumnos de esta escuela y para que sirva a otros estudiantes de música. Esta obra la presentaremos al culminar el mes de aniversario en una de nuestras concurridísimas tertulias dominicales junto a otro programa. Hoy también quiero poner a su consideración el estreno de la serie audiovisual titulada Memoria Viva, capítulo 1, dedicado a Carlos Rovira Infante. Este trabajo lo he emprendido personalmente con el afán de perpetuar la trayectoria humana y profesional de nuestros grandes valores musicales. La parte técnica está a cargo del joven productor Walter Peralta, egresado del ESPOL. El material lo iremos presentando mes a mes y comprende 12 capítulos, cada uno con la biografía de uno de los 12 personajes elegidos. Enriquecerá el fondo audiovisual del museo y estará al servicio de investigadores, profesionales y estudiantes. Señor representante del alcalde de la ciudad de Santiago de Guayaquil, señor director de Cultura y Promoción Cívica, presente siempre en nuestro sentimiento, señores autoridades y señoras autoridades culturales de la ciudad, conciudadanos y amigos, he aquí nuestra labor de amor a Guayaquil y de amor a la música nacional en el último año. Agradecemos a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, al público presente, y los invitamos a disfrutar de la fiesta musical de aniversario. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias.